Me dijeron que pusiera clavos de olor en medio limón y no hice caso, pero mi hijo lo hizo y es increíble lo que pasó. Si te cansaste de ir al mercado en busca de un insecticida y no tener resultados, o quieres preservar la salud de tus niños y prefieres no comprar estos productos elaborados con químicos, te presentamos este repelente natural efectivo para combatir los mosquitos, un remedio casero súper efectivo para que liberes tu casa de estos bichos. Tan solo dos ingredientes naturales son suficientes para hacer un poderoso repelente. Se trata del limón y del clavo de olor, que combinados logran resultados magníficos que nunca te habías imaginado. Tanto uno como el otro, limón y clavo de olor, son conocidos por su alta efectividad a la hora de combatir distinto tipo de enfermedades. Sin embargo, seguro nadie te dijo que al combinarlos y utilizarlos juntos, puedes fabricar uno de los repelentes más eficaces para echar fuera de tu casa a los mosquitos, moscas y otras clases de insecto. Lo mejor de todo es que se trata de un remedio casero igual o más efectivo que aquellos fabricados en base a químicos, pero a diferencia de estos, esta es una solución natural al 100% que no provoca olores desagradables ni es perjudicial o tóxico para la salud, como lo son los insecticidas tradicionales. Al combinar limón y clavo de olor vas a ganar tiempo y dinero, ya que se trata de algo sumamente económico sin resignar efectividad. Receta para fabricar el repelente para mosquitos. Ingredientes: varios limones, clavo de olor. Procedimiento: corta 3 o 4 limones por la mitad y coloca dichas mitades boca arriba, luego aplica entre 15 a 20 clavos en cada mitad de limón cortada. Una vez hecho esto, deposita cada mitad de limón en lugares donde veas mayor número de mosquitos o moscas. Los resultados son increíbles. El olor que despiden estos elementos van a hacer que huyan fuera de tu casa. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.